este grupo originalmente entendió de esta manifestación en los talleres de cultura popular de la Fundación Vigor. Sin embargo, la manifestación como tal, la autóctona, procede de Mérida, en la parroquia Santiago de la Punta, muy cercano a la capital, y data de hace más de 150 años. Es un baile alegórico a faena de campo. Nuestra faena aquí en la parroquia de Caricuao ha sido de grata y de mucho disfrute, tanto para nosotros como para el público, que ha sido muy receptivo. Gracias también a las personas que operan en este grupo Amaranto, quienes nos han sabido atender muy gustosamente, y al público presente que disfrutó de toda esta fiesta, porque realmente es una fiesta en honor a la Candelaria, en honor al público y a la parroquia Caricuao. Presentamos aquí en la Plaza Caricuao con el ensamble de metales del núcleo Caricuao. Estamos en pro de compartir y trabajar unidos con todos los muchachos y toda la sociedad posible, para que todo sea en pro de Venezuela, en pro de nuestro país y en pro de recolectar niños para nuestro núcleo. Soy presidente de la Fundación Amaranto Caricuao Cultural, organizadores de esta actividad que acaban de apreciar, donde encontramos a los vasallos de la Candelaria por primera vez en la parroquia Caricuao, pero junto al sistema de orquesta en ocasión a la celebración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. La Fundación Amaranto, atento a los procesos sociales, al acontecer social, quiere celebrar también eso, y pues hemos levantado toda esta estructura para que la parroquia Caricuao pueda disfrutar de los vasallos de la Candelaria y del aniversario número 40 del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. No nos queda más que invitarlos a que conozcan nuestra cultura tradicional, que hagan música, danza, canto, actividades manuales de la cultura tradicional venezolana, y para eso vino la Fundación Amaranto Caricuao Cultural a esta parroquia, y estamos plenamente activos, ya tenemos 3 años, en la Escuela José Agustín Marquiegui del sector V3. Los invitamos a todos, los talleres son totalmente gratuitos para toda la comunidad.